se llama Mentiras Mortales, en inglés Arbitrage. Es una película muy interesante, muy bien hecha, un thriller acerca de cómo un empresario que tiene muchos secretos se le viene de pronto la noche oscura porque salen a la luz y tiene que tratar de ocultarlos con su mujer, Susan Sarandon, y su hija, tratando de cuidar su espalda. Es una película, es un thriller muy bien hecho que tuvo a Richard Gere nominado y ganador de los Globos de Oro. Vamos a presentar, se dicen que tú que eres experto en cine, Ernesto, que a fin de año se viene el 4D, o sea que se va a poder sentir hasta el perfume, el olor de la película. Vamos a ir a esa nota que nos prepararon en el estudio y regresamos para que me cuentes la última de Nicole Kidman, que también es de miedo. Después de las películas en 3D, nada podía sorprenderlo, estaba muy equivocado. Una nueva forma de ver el cine llegará pronto a nuestro país. Es la tecnología 4DX, que le permitirá a los cinéfilos sentir y vivir lo que ocurre en la pantalla. Es una tecnología coreana, es decir, donde tenemos la oportunidad y el privilegio de ser Chile casi uno de los cuartos territorios a nivel mundial que van a comercializar este formato de salas 4D, aparte obviamente de la parte, es decir, de lo que es la parte del movimiento propio de la butaca, tiene justamente todo el extra, que es la parte sensorial, que es lo nuevo que trae esta tecnología. La experiencia sensorial de las nuevas butacas incluye movimientos, viento, vibraciones, agua y aromas, que se presentan de manera sincronizada con las películas, situación que, aunque no lo parezca, ha sido buscada en décadas pasadas por algunos directores. Pero el concepto viene de mucho antes. Esto en el cine B, ya en Hollywood, los cineastas que querían vender más entradas, querían competir con la televisión, comenzaron a inventar diferentes tipos de sistemas para entretener al público, para hacerlo más llamativo. Incluso inventaron un sistema que se llamaba el olorama, que un cineasta como John Waters, un cineasta que hacía películas muy freak, entregaba a los personajes unas tablitas con olores, entonces cuando entraban tenían que ver lo que está ocurriendo en pantalla, sentir olor. Se espera que en el mes de septiembre se inauguren 4 de estas salas en Santiago y en 2014 4 más en regiones. Mientras tanto, los amantes del cine se sorprenden con el anuncio y ya saben qué les gustaría ver en el nuevo formato. Star Wars e Indiana Jones también me gustaría ver. Ahora, por lo menos entretengo a ver a Iron Man. Así que si sale otro me gustaría ver esto porque los efectos especiales son muy grandes. Una Viena pasadita, sí. Es de Indiana Jones. Es la nueva experiencia que podrán vivir los amantes del cine en nuestro país. Público que tiene un aumento de un 15% anual y que dentro de pocos meses podrá vivir sus películas favoritas. Ya, pues retornamos en directo con Iron Man, el estreno de la semana, y los niños. Niños, ¿a quién le gusta Iron Man?